Con un zumbatón donde participaron más de 600 personas, así como el ofrecimiento de servicios de detección y atención médica gratuitos, concluyó este viernes la Feria de Salud organizada por el Centro Oncológico de Saltillo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tuvimos en estos 3 días aproximadamente 100 mastografías que hicimos y también más o menos 100 papanicolaos. Aparte tuvimos módulos de detección de glucosa, bueno, de glucosa, hipertensión arterial, dental, empoderamiento de la mujer también vino a ayudarnos, registro civil, tuvimos muchísimo apoyo de otros módulos de nutrición. Y bueno, pues el cierre con nuestro zumbatón, que ya es nuestro tercer año. Eva Lucía Willars, directora del Hospital Oncológico, puntualizó que la intención de este evento es prevenir y concientizar a la población a que le pierdan el miedo a realizarse una mastografía o cualquier examen de detección preventiva. De estas mastografías y estos papanicolaos, por los resultados, salen unos 10 días más o menos, y se espera que más o menos el 5% de estos pacientes puedan llegar a tener alguna normalidad. Agregó que durante el 2023, a través del Centro Oncológico de Saltillo, se han realizado 2.900 consultas, de las cuales el 60% están relacionadas con cáncer de mama. Por ello, esperan que a través de la concientización se pueda lograr que en el futuro los casos de estos pacientes sean detectados cada vez en etapas más tempranas. La mayoría son etapas localmente avanzadas, que nosotros le llamamos, o metastásicas, es decir, etapas 3 y etapas 4. El grupo de edad obviamente es muy variable porque depende mucho del tipo de tumor. Lo que sí te puedo decir es que cada vez tenemos pacientes más jóvenes, ¿no? Y eso es algo que siempre digo, que no porque tengamos 24 años o no porque tengamos 36 años no me puede dar el cáncer. Claro que me puede dar esa edad. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.